Sí, señor, mirá cómo vos me siguen los perros, se está haciendo de noche, los bichos me culean y tengo mucho miedo porque me puede llegar a matar Minecraft, el musical. Hola gente, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo video en este canal que es Vital Warrior Games. Acá estamos en nuestra guarida de Minecraft. Sí, señor, porque se viene un nuevo video de Minecraft. Voy bien. Y sí, por eso ven así todo en Minecraft. Porque vamos a jugar al Minecraft. En el capítulo anterior hemos derrotado a los malditos bandidos. En verdad no sé si los derrotamos, pero que le prendimos fuego a la casa. Y eso yo lo tomo como una super victoria. Pero bueno, hoy es un día de organizar un poquitito. Así que ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar las llamas que encontramos a la casa. Pero antes vamos a tener que ampliar un poco el territorio de la casa. Y voy a ver si después podemos armar un par de golem de hierro que se queden en la casa cuidando. Porque en el próximo capítulo voy a ir a explorar a ver si conseguimos la fucking aldea para poder empezar a traficar con los comerciantes de las aldeas. Porque si no, no puede ser. Si no traficamos con los comerciantes, ¿cómo hacemos para sobrevivir? Pero bueno, gente, antes recuerden suscribirse, darle like, compartir y vamos a seguir jugando como corresponde. Recuerden que están los links ahí de la descripción si quieren hacerse miembros del canal, que con eso ayudan muchísimo. Vamos a cerrar acá. Ahí tenemos la llama, los cosas. Ya podemos ver la aldea de los pitufos estos que los hemos derrotado. Vamos a ver si podemos ver cerca. Allá hay un aldeano. Me tienta matarlo. ¿Qué cree que te diga? Tiene el estandarte maldito. Igualmente no puedo ir a buscar una aldea ahora porque tengo la maldición todavía. Hasta que no pasen cierta cantidad de días, no puedo. Pero ese será el líder de los cosos. Me dijeron que cuando matás a los líderes, ya está, desaparecen, no aparecen más. Pero bueno. Capaz que ya matamos al líder. 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 No, acá hay más. Démele. No, siguen spawneando, Siguen spawneando, che. A pesar de matarlos a todos. No sé cuántos más hay que matar para que dejen de spawnear. Pues allá quedan más. Estos chabones no dejan de venir. Pero yo quiero que dejen de venir. Yo quiero matarlos a todos, exterminarlos. Tengo uno atrás, tengo uno atrás. Toma. Capaz son los que quedaron. Ahí está. No puedo ir con la maldición. Porque si voy con la maldición, no, siguen viniendo. Vienen de todos lados. Son como 1000. Ahí está. No dejan de venir nunca. Son infinitos los chabones, me parece. Esto me lo tiene que dejar en los comentarios. Creo que ya me lo dejaron, pero no le di bola, ¿eh? Ah, re que este capítulo porque la había pegado al otro. No, siguen spawneando, ¿ves? Siguen spawneando. No, no hay manera. Tendría que ver que allá atrás de la colina. Capaz que tienen otra guarida ellos ahí escondida. No tengo más comida, ¿eh? No me puedo arriesgar.
Porque si se me rodean entre mil, estamos fritos. Allá arriba y otro no, siguen spawneando. Siguen spawneando, así que, bueno, yo creo que la victoria es mía. Vamos a ir a acomodar la casa. Total, se quedaron sin casa. Lo que importa, mira cómo terminó. A ver si los escucha. Yo tenía un montón de comida y la perdí cuando me morí cayéndome. Ahí me siguen. Ellos siguen spawneando. Muy bien. Bueno, no, vamos a tener que hacer lo que les dije, proteger la casa. Por si quieren revancha, le armamos un par de golem de hierro. Ya sé que es golem, pero yo le digo golem porque es más divertido. No lloren, perritos. Ahí está. Muy bien. Seguimos acumulando experiencia. Bueno, tenemos 13 niveles. Está bueno porque yo con eso voy leveleando bien. Para después sí ya empezar a encantar más las cosas que quiero dejar encantadas. Como mi corazón encantado, que vibra. Muy bien. Ahí está. Vámonos, pibe. Así que hasta que no se me haya la marca de maldición, no podemos, muchachos y muchachas, suena tremendo con este ritmo loco, suena tremendo. No podemos buscar aldea hasta no tener salida a la maldición. ¿Para qué lado es puro océano? Yo me arrimo allá. Quiero ver más allá del horizonte. Ahí no hay aldea. Y es puro océano. Ese perro se está muriendo. Ahora, chicos, cuando lleguemos a la casa, lo voy a meter en su corral. Y les voy a dar comidita. Y de paso, hacen las chanchadas con sus compatriotas perrunos, si les parece bien. Acá había carbón. Ya sé que puedo, no tengo necesidad de ir a buscar carbón, pero yo, en verdad, lo voy a buscar este carbón primero, para que sea de tiempo. Y segundo, pues ya se está haciendo de noche. Y segundo, para conseguir experiencia. No es mucho lo que da, pero es algo. Y como ahora yo estoy con los conjuros y quiero tener mucha experiencia. ¿Me empujó el perro? Sí, me empujan los perros. Dejen de empujarme, hijos de puta. Después no se quejen si les pego en medio de la batalla, Muy bien. Yo soy su amo y señor. Yo les ordeno que no me empujen, perrunos. ¡Perrunos malévolos! Muy bien. ¡Ah! No les dije al principio. Recuerden que hacemos directo todas las noches. Y jugamos con la Natalia la otra vez con el vicio, en vivo, así todo medio como improvisado. Pero algo salió. Pero bueno, les prometo que vamos a estar jugando más adelante en un video grabado, un poquito más organizado, en un mapa ya hecho, en algo, viste, como en esos mapas con desafíos y cosas así. Porque bueno, ahora yo estoy supervisionando acá, mirá, hierro. Bueno. Salí del medio porque le voy a pegar y va a llorar y va a hacer... Allá está mi casa. Ahí está. Ahí está. Se la llevó el tiburón. El tiburón. Muy bien. Acá me desvié del camino. Ahí está. Igualmente yo sí... tengo hambre. Por eso no corre. Digo, ¿por qué no corre, muchacho? Porque tenés hambre, boludo. Muy bien. Vamos, despacito. Caminando. Contentos a la casa con los perros. Vamos con los perros para la casa. Sí, señor. Mirá cómo me siguen los perros. Se está haciendo de noche. Los bichos me culean. Y tengo mucho miedo porque me puede llegar a matar. Minecraft, el musical. Muy bien. Ahí está, ahí entramos. A los perritos hay que dejarlos en su hogar, porque si no, cerramos acá, los bichos van a venir. No sé por qué, se me hace que tengo que poner una luz ahí en el medio.
Venga los perritos, hay esqueletos. Sentado ahí. Sentado ahí. Sentado ahí. Acá esto con el complejo de los tres chiflados. De a uno, muy bien. Sentado ahí. Me falta uno. Ahí está. Creo que ya los tenemos todos. Están todos sentados. Listo. Perro. Que no me haga caso. Y haga macana. Será exterminado. Así lo... así es. Es la represión del Warrior. Muy bien, ahí está. Ya sé que me han dicho por ahí que la caña de azúcar crece sola. Crece sola más mejor en coso. En arena. Pero, chicos, tengo tanta caña de azúcar que ahora me chupa tres huevos. Muy bien. La verdad. Y vamos a estar tantos días acá que no necesito ponerle fertilizantes y todas esas cosas. Estas, las papas, no sé cuándo están. Creo que cuando tienen la cosa ahí abajo, creo que ya están. Así que cuando crezca la otra, ya la saco, cosecho y planto más, ¿eh? Muy bien. Porque las papas seguramente las vamos a necesitar para comerciar. Vamos a dormir. Vamos a ampliar la casa. Así traemos a la llama que llama. Y eso, muy bien. Hasta mañana. Uy, me olvidé dejar el coso, el hierro en el coso y buscar comida. A ver. Ahí arriba voy a hacer la mesa de herrería. Tengo que hacer un horno más copado para los cosos. Muy bien. Me dijeron que si vuelvo a pasar el coso, porque voy a hacer la piedra lisa. Que con la piedra lisa puedo hacer nuevo el horno copado. Ahí está. Nuevas recetas. Con eso puedo hacer el horno copado para trabajar mejor el hierro. Muy bien. Vamos a necesitar hierro para hacer el golem de hierro. Ah, mirá. Me estaba olvidando. Muy bien. No tengo comida, chicos. Estamos fritos, no tengo comida. 32 bifes tenía. Toma. Vamos a poner esto acá. Comida de zombie, no tengo más. Yo tenía un montón de carne de zombie. ¿Ya se las di todas a los perros? ¿Y qué le doy de comer a los perros ahora? No, le doy la comida rica. Ah, reforro era. Dale la comida rica, Petal. Bueno, se lo merecen, pelearon por vos. No sé. Muy bien. Vamos a correr esto acá, vamos a reorganizarnos. Un balde con agua siempre tenemos que llevar. Muy bien. Saca dunga. Era la musiquita de Harry Potter. Pi 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 pi. Muy bien. Esta ballesta se está por morir. Ahí está, guardemos la ballesta. Tengo 8 estandartes. Ah, mira, de a 7 te los guardo los estandartes. Mira, David Cruz estaría contento porque son los premios de batalla. Ahí está. Muy bien. La caña de azúcar va acá. Vamos a reproducir las gallinas también, ¿por qué no? Muy bien. Bueno, ¿cuántas ovejas tengo para darle de comer a los perros? Tenemos muchas ovejitas. Vamos a cosechar el trigo. Pero ese le faltaba plantar. Y chicos, tengo tanto trigo. Mira, tengo tantas semillas y tanto trigo que realmente me chupa tres huevos si saco alguno que está fuera de coso. Las papas por ahora no, porque las papas necesito... plantar más. Tengo el chancho ahí, chancho en piedra. Ahora recuerden, tenemos que ampliar la casa. No me tengo que olvidar de hacer las cosas que dije que iba a hacer.
Ahí está. ¿Ves que tengo tanto trigo? Que realmente... Blef. Ahí está. A ver. Ovejita, dime tú. Yo le doy toda la lana a usted. Ovejita, dime tú. Ahí van teniendo pichocitos hoy. Dime por qué no me dejas hacer. Te ovejita, si te cabe, no. Ovejita. No hay que matar a la blanquita porque si no nos quedamos. Ahí está. Y ahora conseguimos chuleta para los perros. Muy bien. Muy bien, conseguimos chuletita para los perros. Acá está la gallina. Hola, gallinita, ¿cómo le va? ¿Quieren comer los cocos? Ahí está. ¿Cómo le va el coco? El coco. Ahí está. Ahí tenemos la gallina. Mirá. Huevos a rolete. Para que me dicen. Pero no estás juntando vos. Mirá, los huevos te deja juntar los de 16. Hace stacks de 16. Mirá. Hola, perrunos. Este está con la cola baja. Usted se ganó el premio de la chuletita. Ahí tiene. ¿Cuál más tiene la cola baja? ¿Usted tiene la cola baja? Bueno, ahora le vamos a dar de comer. Usted también tiene la cola baja. Muy bien. A ver las vaquitas. Coma la vaquita, coma la vaquita, coma la vaquita, coma la vaquita. Muy bien, tengan vaquitas. Ahí está. Vamos los pibes. Vengan para acá. Vengan todas para acá. Todas para acá. Muy bien, se acercan ahí. ¡Ay, no hay más! Se acabó. Entonces yo me corro para acá y ahora puedo salir. Pues si no, me siguen las hijas de su madre. Igual las puedo alimentar por afuera. Bueno, hay que ampliar la casa. Hay que ampliar la casa para traer las llamas. Porque las llamas las tengo que poner alejadas de la vaca. Porque se pelean. Así que vamos a ir a buscar. Primero vamos a dejar las semillas acá. Muy bien. Esto es acá. Mira, tengo 61 bloques de heno. Que con los bloques de heno puedo traer a la llama. A la llama, sí. Huevos. Los huevos yo los ponía arriba. Muy bien. Ahí está. Vamos a poner los carbones acá para que sigan laburando. A ver si ahora puedo hacer el alto horno o algo así se llamaba. Muy bien. A ver, Gax. Alto horno, papá. Necesito un horno. Bueno. Muy bien. Este horno, le sacamos acá esto. Sacamos esto acá. Muy bien. Sacamos esto acá. Ahí tenemos para hacer dos altos hornos, papá. Che, siempre lo mostraba acá, porque era el este. Y 5 de hierro, así que agarremos 10 de hierro. Vamos a hacer así. 1, 2. Muy bien, ahí tenemos dos altos hornos, vieja. Muy bien. Abajo tenemos los ahumadores y arriba tenemos los altos hornos. Y acá con este procesamos más rápido lo que es las piedras y los cosos. Mira, vamos a probar. Tarda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 segundos en hacer más o menos un bloque de coso. Y el alto horno, a ver cuánto tarda. No funciona.
Porque el Alto Horno creo que solo trabaja cosas locas. Mira, ¿trabaja los lingotes? Claro, por eso es. Ahí entendí. Entonces acá tengo que dejar dos hornos. No trabaja la piedra. Bueno, pensé que trabajaba más rápido también la piedra, pero no. Vamos a dejar laburando la piedra, que esto me da experiencia para poder seguir coso. Acá arriba yo tengo mis cosas locas. Vamos a poner acá. Sacadunga. Guardemos la piedra lisa. Los lingotes de hierro ahora los guardamos. Acá, bueno, muy bien. Los huevos. Los huevos los iba a guardar con la comida. Muy bien. Podemos hacer tortas, podemos hacer de todo. Me dijeron que ponga el bloque de... que ponga el balde de lava en el horno y dura más. Si pongo baldes de lava. Puede estar buena esa, ¿eh? Muy bien. Estos bloques vamos a necesitar. Sí, señor. Escaleras. No, escaleras no vamos a necesitar. ¿Por qué agarramos la escalera? Baldositas. Necesitamos de estas. Muy bien. Me voy a llevar un stack de estas de coso. Me quedaron huevos ahí abajo. La lana también la tengo que llevar. Carbón y pedernera. Muy bien, carbón tenemos un montón igual. El hierro vamos a guardar acá para no perderlo. Muy bien. La calabaza abajo. El huevo. Yo sabía que tenía que poner algo ahí, pero no me acordaba qué. Muy bien. Acá va la lana. Muy bien. Ahí tenemos la lana en degradé, mirá. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué prolijo todo, eh! Muy bien. ¿Qué más me...? El cuero lo tengo que guardar acá. No sé cómo se hace una montura. Estaría bueno saber cómo se hace una montura para montarte toda la noche, mamá. ¡No! ¿Por qué? No diga eso. Vamos a poner la semillita acá. Me parece que vamos a tener que ir a dormir antes de construir nada. Y bueno, vamos a empezar a ampliar para aquel lado para dar la vuelta por allá. Así le hacemos ya el criadero a los chanchos y todo lo demás. Bueno, vamos a dormir, nos levantamos, ponemos el coso y ya ampliamos. Le hacemos el criadero de chancho y el establo de las llamas. A dormir se ha dicho. ¡Hasta mañana! ¡Ay, me levanté! Muy bien, hoy es un día aplicadísimo a trabajar un montón porque hay que hacer la granja de los chanchos. Y también tenemos que hacer la granjita de las cosas. De las llamas que llamas. Hola chanchito, ¿cómo te va? Vengo a tu casa a romperte todo acá. Muy bien. Estaría bueno tener bloques de tierra. Pala no tengo, ¿no? Sí, como que no voy a tener una pala. Muy bien. Decir, ¿para qué vas a gastar la pala? Porque puedo. Porque el L'Oreal, yo lo valgo. Muy bien. Ahí tenés. Y ustedes deben decir, ¿Are you crazy, Metal Warrior? What are you picking the earth in the floor? Porque puedo. No, mentira, porque tengo que cubrir el agujero que me dejaron acá los creepers. Me hicieron el agujero los creepers. Y pueden spawnearme monstruos acá. Tengo que tener cuidado que me puede caer encima un creeper. Tengo como que bloquear para que no me spawneen bichos acá abajo. Ahí está, ahí va queriendo. Muy bien. Uy, ya, me pifié. Ustedes dicen, ¿por qué usas la pala para cavar la tierra? Si la tierra igualmente la puedes cavar con amor.
Porque nada, me gusta usar la pala porque hace más rápido, ¿viste? A ver, si necesito bloques de... Vea, acá necesito más tierra para acabar. Muy bien. Ah, estoy rellenando parte que no debería. Este árbol después lo voy a sacar, que me molesta. Y hay que quede más prolijito este espacio así. Yo miro para todos lados. Muy bien. Después tengo que conseguir hierro para hacerme una armada inmortal de golems de hierro. Porque estos chabones para mí van a exigir venganza. No sé por qué se me hace que van a decir... Guacho, ¿nos quemaste la casa? Ahora te quemamos la tuya, No te hagas loco, Los narigones de esto no me inspiran confianza, debo decirles, chicos. Muy bien. Vamos a poner los bloques acá. Son de plata y de acero. Salchichón. Ahí está. Cruza por el cielo hasta el cosmos conquistar. Salchichón, una luz para triunfar. Pa pararara parararam. Muy bien. Ustedes capaz que no conocen los Silverhawks. Los Silverhawks eran los halcones galácticos. Muy bien. No sé, a ver, pónganme en los comentarios, más allá de sus consejitos, ¿qué edades tienen? Para saber más o menos... A ver, porque no quiero ver si hay chicos chiquitos, no quiero andar diciendo mucha mala palabra, ¿viste? Vamos a decir la mala palabra justa y necesaria, como diría cualquier padre en su hogar, ¿no? Tampoco hay que ser unos ordinarios así, porque tampoco quiero que los chicos aprendan mal. Muy bien. Pero bueno, póngame ahí en los comentarios las edades que tienen acá el público que mira los videos de Minecraft en Metal Warrior. Muy bien. Tengo ganas de hacer una cajita musical después. Después me parece que voy a hacer una caja musical. ¿Y por qué no hace poner música funcional en la casa? Ah, bien. Yo tenía que llenar este. Bien. You are the best. Around. You're the best. Around. Muy bien. Muy bien, y bueno, estas construcciones, chicos, llevan. Después tengo que hacer un caminito hasta el muelle de la casa. Para salir seguro. Si queremos ir a cazar un hipopótamo allá, un oso polar, estaría bueno. Ver qué pasa si cazamos un oso polar. ¿Me atacará? ¿Qué hará el oso polar? ¿Quieren que ataque un oso polar? Me lo dejan en los comentarios también, Muy bien. Bueno, vamos a cerrar la cerca. Se acerca el momento de cerrar la cerca. Muy bien, esto lo vamos a poner acá. La piedra caliza, muy bien. Acá se pica así y acá hacemos. Pingui. Bueno. Ah, bien, me encanta cuando se pasa de largo y te lo pone en cualquier lado. You are the best. Muy bien. Chanchito va a tener hasta acá. Muy bien. Este va a ser su camino. Ahí está. Ahí hay manzana. An apple. I have an apple. I have a pen. Pineapple. Acá me conviene hacer así. Y acá. Así. Ahí. Ahí. Muy bien. Ahí. Esto es descontracturate. Ay, Dios, cómo detesto cuando me lo pone mal. Si me lo vas a poner, ponémelo bien, decía una ex. No, ¿por qué? Y así aprendí. Muy bien.
Ahí está. Y yo hace dos minutos estaba preguntando si había chicos que miraban mi video. ¿A ustedes les parece? Muy bien. Esto lo podemos picar. Ahí está. Y ahora acá arriba ponemos así, 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 así. Y el meneadito. Y el meneadito. Y el meneadito, 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 meneadito. Y así. Así. Vas moviendo la cintura. Movimiento sepsi. Y ahora empiece a menear. Obi-Wan Kenobi. Muy bien. Ah, mira, y acá arriba me quedo así para ponerle acá, mira. Esa, muy bien. No me tengo que andar subiendo las paredes como en otras épocas. Muy bien. En las épocas cuando era un Spider-Man quito. Muy bien. Falta acá uno más y otro más. Muy bien. Ahí vamos teniendo. Acá picamos. Paré. Picamos. Paré. Muy bien. Picamos, picamos. Paré, paré. Picamos. Anchorta. Paré. Muy bien. Y ahora acá. Paré. Paré. Muy bien, ahí está. Ahora habría que iluminarles a los bichos, ¿no? Vamos a dar la vuelta por adentro. Me van a exponer unos monstruos ahí. Tengo el miedo que me exponga otra vez un creeper acá adentro. Vamos a ponerle acá anchortas. 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 Acá podemos hacer así, mirá. Pingui, 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 pingui. 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 Y acá vamos abriendo ventanitas, mirá. Una ventana. Dos ventanas. Tres ventanas. Cuatro ventanas. Cinco ventanas. Muy bien, y ahí se ve para acá y entra luz también en teoría. En teoría. Muy bien. Esto lo puedo voltear. Como a tu hermana. No, Metal Warrior, ¿qué dijimos? Decís palabrota. Muy bien. Esta pared la construí al repedo, pero bueno, no importa. Ustedes no me vieron hacerla. Esta la hice fuera de cámara. ¡Ovejas están locas! ¡Basta de hacer quilombo, ovejunas! Pongo ahí una cerca porque se me van a escapar las cosas por ahí, por cualquier lado. Ahí está. Ahí está. Iluminemos acá un poco así nomás. Para que no me spawnen bicho. Ahí tenés. Y ahora después me fijo la iluminación correcta que habría que hacer acá. Ahí está. Muy bien. Ahí está crecido en todas las papas. Ahí tenemos la papa crecida. Muy bien. Y ahora, 8 papas, ¿ves? Y ahora con 8 papas puedo plantar más papas. ¿Entendés? Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Y así a medida que vaya creciendo, vamos plantando más hasta llegar a un momento donde sea, haga todo y me quede una para mí y otra para el gozo. Y esa se llama producción, chicos. Muy bien. Primero tengo que completar la línea. Cuando completo la línea, ahí las que quedan son ganancias. El resto es inversión. ¿Sabes que acá falta una luz, no? Por las dudas. No sé por qué se me hace. Bueno, a dormir se ha dicho. ¡Ah! ¡Muy bien!
Ahí está. Bueno, hoy es día de hacer una cerquita para que separar la llama de los chanchos. Porque se pelean, ¿eh? Sí, señor. Se pelean. Así que hay que hacer la cerquita, que la puertita va. Cercas tengo un montón. La puerta es así, 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 así. Ahí está. Muy bien. En verdad tenía que hacer dos. Bueno, qué bueno que tengo otra mesa de crafteo acá abajo. Ah, ese es el coso. Es que en verdad tengo que tener una mesa de crafteo por cada habitación. Muy bien. Ahí está. Ahora sí. Vamos por acá. Muy bien. Acá. Fijamos esto y ponemos la puertita. Ahí está. Muy bien. Ahora, necesitaba otra puerta más, ¿eh? Pero bueno, no importa. Acá hay otra puerta. Muy bien. Acá tenemos el chiquero de los chanchuelos. Muy bien. Vamos a levantar las cosas. Vamos a dividirle la cosa a los chanchuelos. Vamos a poner las cercas. Tengo de estas oscuras. Los puedo dividir con cerca de piedra, ¿eh? O uno de los dos tiene que pasar para este lado, chancho. Ahí está, muy bien. Y ahora acá que tenemos puesto esto, ponemos luz, 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 luz. Bueno, el piso no, luz, luz. Y luz, porque no hay. Muy bien, ven, ahí queda. Y ya tengo separado los chanchos y acá va a venir la llama. Me falta una puertita acá, que ahora la vamos a hacer. Y ya vamos a buscar la llama con las cuerdas que tengo. Tengo un montón de cuerdas, así que puedo llevar toda la llama que llama. Muy bien. ¿Por qué vine de arriba para hacer una puerta de mierda? No sé, no tengo ni idea, pero bueno. Ahí está. Ahí está. Se la llevó el tiburón. El tiburón. Muy bien. Las llamas me dijeron que son bichos de carga. Sirven para cargar cofres. ¿Es verdad? ¿Es verdad que con una llama puedo llevar cofres? Ya sabía que ibas a hacer eso, hijo de puta. Decíanse, ¿de qué lado quieren estar? ¿De este o aquel? De este lado, listo. Se quedan acá, y no me joden más. Muy bien. ¿Puedo proceder a hacer lo siguiente? La muralla china, me dijeron ahí los comentarios. Muy bien. Ah, hace como 40 videos, ¿no? Pero bueno, como saben que yo grabo muchos videos juntos. Nada. Llego con delay, muchacho. Tengo lag. Tengo lag. Muy bien. ¿Vieron lo que estoy haciendo, no? Es una mugre esto. ¿Por qué hace esa curva, señor? Si puede hacer esto, ¿no queda más lindo si hace esto así? Y queda un poquito más lindo. Ahí está. ¿No quedó más lindo ahí? Sí, quedó bastante más lindo. Muy bien, bueno. Y acá mantenemos alejados los monstruos de nuestro hogar con las lucecitas que iluminan. Muy bien. Ahí está. Qué lindo que está quedando todo. Qué bonito. Después acá voy a hacer una puerta así gigante. Muy bien. Bueno. Los chachos me convendría que esté del otro lado. Cuando abra ahí se me van a escapar de nuevo. Bien. A buscar la llama. La soga. Acá hay una soga. Creo que si apilo dos sogas puedo llegar de a dos bichos a la vez.
Creo, no lo sé. Tendría que probarlo. Esto lo voy a dejar acá por ahora. Esto lo voy a dejar acá por ahora. Todavía dice, ¿por qué guardas los brotes? Porque puedo. Muy bien. Al lado de mi cama yo tengo guardado el elemento, lo sorpresula. Dos sogas. Muy bien. Ahí está. Y con dos sogas, agarrate Catalinox. Experiencia. Siempre es buena la experiencia. Muy bien, vamos. 16 niveles. Me falta un montón de experiencia. Para reparar mi super mágico pico loco. Muy bien. Ahí está. Vamos a buscar la llama que llama. ¡Uy! Cayendo, 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 cayendo. Voy siempre allí va. A buscar las llamas. Tengo que ir ahora ya. Para poder llevar las cosas para allá. Las cosas para allá. Y voy derecho en este lugar así porque lo puedo controlar. Porque si lo quiero llevar al revés no me sale. Ahí está. Muy bien. Porque me invierte los controles, ¿no? Entonces ahí como en camino derecho le puedo poner esa cámara. Y queda más divertido. Es más cinematográfico. Muy bien. Me parece que voy a tener que echarme una siestita en mi casa de invasión. De invasión extraterrestre. Muy bien. Estos bloques que flotan me molestan. Ahí está. Y en el capítulo de mañana, ¿qué va a ser Metal Warrior? Vamos a armar una mesa de cartografía en esta casa que tengo acá. Sí, señor. Para luego buscar una aldea. Sí, señor. ¿Por qué picas madera, Metal Warrior? Porque puedo. Muy bien. No, para que desaparezcan un poco estos árboles que me rompen los huevos. Cuando vengo para acá siempre. Entonces yo ya más o menos, donde está deforestado es por donde está mi casa. Bueno. Bien. Camina, dale. Camina, anda a buscar la llama. Anda a dormir una siesta y buscar la llama. Tendría que haber traído hierro para hacer la brújula ya y la mesa de cartografía. Pero bueno, soy medio idiota. Y papel. Entonces es un solo viaje. Pero bueno, no importa. Todavía sirve, todavía sirve. Hola, ovejita. Tengo algo para ti. Se llama espada de diamante. Oh, mira ese culito. Mira ese culito. Oh. Ahí tenés. Oh, más llamas. Se dicen alpacas. No, son llamas, chicos. Una llama. Venga para acá. Hola, alpaca, alpacómetro. Muy bien. Soy como los... Muy bien, encontré dos llamas nuevas, o sea, voy a tener cuatro llamas, vengan. El chabón se manda justamente donde hay arboludo. Y se me van a trabar con los árboles. Y se me van a romper las cuerdas. Muy bien. ¿Me siguen, no? Sí. Acá se me van a suicidar, vengan por acá. Venga por acá. Ahí vamos bajando con la alpaca. Le vamos bajando con la alpaca. La alpaca que se empaca. Muy bien. ¿Vienen? Muy bien. Ahí viene la alpaca para acá. Ahí viene la alpaca para acá. Ahí viene la alpaca. Ahí viene la alpaca. Ahí viene la alpaca para acá. Muy bien.
Venga, por acá. No se caigan al agua. Muy bien. ¡Eh! Día productivo, Muy bien, las pude llevar antes que se haga de noche. Bien, 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 bien. Vamos, 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 vamos que ponemos. Vamos, vamos, vamos que ponemos. Llevamos la alpaca de los huevos. Dale los pibes, los bichos y los bostros. Tenés cualquier herramienta, cualquier cubo que tengas es más potente que esto. Le pegás con esto y se rompe más rápido, ¿eh? Metal Warrior, ahí está. Y no tienen durabilidad. Muy bien. Acá el complejo 3 chiflado. No, dale. Vengan acá. Muy bien. Ahí está. Y acá vamos con la alpaca, mirá. Hakuna Matata. Una alpaca de ser. Hakuna Matata. Pensé que las perdí. Ahí viene la alpaca. Para poder sobrevivir. No sé para qué me sirven, pero igual la llevo. Deja mi comentario, para qué me sirve la alpaca. Muy bien, ahí está. Venga para acá, la alpaca para acá. Y ahora se me capa los chanchos, mirá. Venga la alpaca, venga para acá. Pero correte de ahí. Ahí está. Viene la alpaca, viene la alpaca, viene la alpaca acá. No te me alpaques. ¡No! El chancho quería. Una alpaca, dos alpacas. Muy bien. ¡Alex! Ahora les voy a dar comidita, así se hacen el amor. Y tenemos una alpaquita. Un alpacor tenemos. ¡Ah! Muy bien. Vámonos, pibe, muchachoide. Bien ahí, vamos a dejar las cuerdas estas acá, que se las choreamos a los comerciantes. Vamos a dormir la siesta y le vamos de comer a la alpaca. Muy bien, tenemos dos alpacas más. ¿Para qué me sirven las alpacas? Recuerden dejarme en los comentarios, sí, señor. ¡Ah, dormir! Ahí estamos despiertados. Voy bien. Es un día productivo. ¿Iba a buscar acá los vegetales? No, la alpaca. La alpaca le iba a dar de comer a la alpaca. Muy bien. A ver, la alpaca come esto. Uno, dos. ¿Qué quiere la alpaca? La alpaca quiere chacha. Muy bien. A ver, Gax. No hay ningún creeper. Ahí está. ¡Ah! Esto les gusta, ¿no? Se los comió los dos. Yo creo que si lo montás un rato se enamora y ya lo podés montar después. ¿Me bajó? ¿Me baja? Ahí está. Está domadita, mirá. Y no la puedo controlar porque no tengo montura. Muy bien. Mirá, me baja. Y se elaboró. Ya tenemos la alpaca, pero no la podemos controlar. Ahí está, ahí tenemos. Ah, mirá, la llama. ¿Ves qué le dicen? Llama. Y le podemos llevar, poner cosas a la llama arriba, ¿no? Mirá qué loco, pará. Bueno, voy a ver si las puedo reproducir. Ahora que las están domesticadas, a ver si se pueden reproducir, Tengo un montón de cosas, así que... che, pero vamos a gastar todas las cosas de bloque de hero. No importa, vamos a llevar 8. Bueno, tengo 51 y 30 cosas más de cosas. Y afuera tengo plantado un montón más. Muy bien. A ver, vamos a probar a darle de comer esto, a ver qué hace. Corazón. Corazón. Y tuvieron una llamita. ¡Ay! Está la llamita. Muy bien. Muy bien, Metal Warrior. Ahí está. Bien, había que domesticarla. Muy bien. Vamos los pibes. Dejemos esto acá.
Voy a hacer crecer las papas con el polvo de hueso que tengo acá. Sí, señor. Pero bueno, chicos, un día productivo. Mira, ve todo el trigo crecido que tengo, calabaza, tengo todo. Ahí está, ¿ves? Hicimos crecer la papa y ahora le damos. Muy bien. Y plantamos de nuevo la papa. 12 papas, ¿ves? Cambiamos de 8 a 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. Ya casi tenemos todo el coso y cultivo de papa. Vamos a poner el hueso. Acá yo lo que puedo poner, para pasar caminando, aunque sea en este y en este. Pasa, en este están los pescados, en este. En este acá. En este y acá en el medio puedo poner trampillas. Ahí está, muy bien. Ahí tenemos 8 papas. Muy bien, le falta crecer. La saqué antes de que crezcan del todo. Mira, ahí tenemos 4 papas. Y ahora ya tenemos nuestra primer producción de papas. Vamos los pibes, entonces a los chanchos le vamos a dar las papas y vamos a tener el primer chanchito de la noche. Muy bien. Con la alpaca las mato y saco cuero. ¡Ah! Le gusta la papa a los chanchos. Tome la papa y tome la papa. Muy bien. Che, el primer chanchito de la noche. No, no hay más papa para ustedes. Muy bien. Usted es chiquitito para comer la papa. Reforro, viste, el chanchito chiquito no le da de comer. Muy bien, vamos los pibes, acá ponemos la papa. Ah, bueno, ha sido un día reproductivo y vamos a guardar, a acomodar las cositas que no me sirven. Vamos a poner esto acá, esto acá, esto acá. Vamos a guardar esto acá, esto acá. Vamos a poner a cocinar la carnecita que quedó. Podemos poner una acá. Esto es pólvora. Podemos hacer dinamita. Esto va a ser dinamita. Muy bien, acá ponemos la carnecita. ¿Qué más tengo para guardar? La pólvora y la vamos a guardar acá. Muy bien, mira, menos mal. Acá tengo bloque de tierra. Muy bien. Me quedó una lana acá abajo. La lana blanca. Muy bien, maté una oveja blanca, soy un idiota. Maté mi ovejita blanca. Muy bien. Ah, y ahora sí, vamos a guardar el baile del pipollo. La mano en la cabeza es el pipollo. Muy bien. Bueno, acá en mi habitación, gente, mientras me como una chuletita que no me deja. Qué cagada. Pero bueno, tenía hambre, tenía ganas de comer de gula nomás. De gordo como soy. Gente, espero que el video de hoy les haya gustado. Recuerden suscribirse, darle like, compartir, unirse al grupo de los Warriors, estar en la descripción y unirse como miembros al canal. Recuerden que hacemos directo todas las noches y nos vemos mañana en otro capítulo de esto de Minecraft hasta llegar a los 100.000 suscriptores. Recuerden que compartiendo me ayudan infinidad para que justamente lleguemos a los 100.000 suscriptores antes de que termine este año. Objetivo de este año es llegar a los 100.000 suscriptores. A ver si Metal Warrior, luego de 15 años de estar en YouTube, 16 años de estar en YouTube. No, 15. 15 años de estar en YouTube. Llegamos a tener una plaquita. Dale, dale, me lo merezco. Vamos, 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 vamos que se puede. Nos vemos, gente. Adiós. Chau.